Cuentas y cuentos. Hola estimable audiencia, un gusto saludarlos nuevamente aquí en este podcast Cuentas y Cuentos, un esfuerzo de comunicación de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, donde siempre nos gusta tratar temas coyunturales de actualidad, tanto nacional como mundial, y así que con mucho cariño hacemos este esfuerzo de comunicación, Cuentas y Cuentos. Cada episodio, un universo. Y hoy con la grata compañía de la investigadora Noelia Alfaro Vargas. Tiene una maestría en gerontología de la Universidad de Costa Rica, una maestría en gerontología social por parte de la Universidad de Granada en España. Es además licenciada en psicología por la Universidad Nacional y se desempeña como coordinadora del programa de envejecimiento, cambios poblacionales y retos sociales del IDESPO. Muchas gracias por la compañía, Noelia. Hasta mañana. Muchas gracias a usted, Guillermo, por la invitación. Para mí es un placer poder brindar resultados de esta investigación y un saludo para todas las personas. Muchas gracias. Efectivamente, tenemos en nuestras manos un informe que hace referencia al resultado de una encuesta muy reciente que viene realizando el IESPO con respecto a percepciones que tenemos la ciudadanía sobre nuestros adultos mayores. Qué importante es enfatizar en este tema justamente cuando hay un crecimiento demográfico entre esta población, ¿cierto? Así es, Guillermo. En la realidad costarricense, en los imaginarios sociales existen una serie de estereotipos negativos hacia las personas adultas mayores, asociados principalmente a la pérdida, al declive en la salud, y es fundamental conocer, verá, cómo percibe la población a las personas adultas mayores, sobre todo como usted lo menciona, ante el acelerado envejecimiento poblacional que se vive en la realidad costarricense. Y es que estaba viendo en los términos referenciales de la encuesta que el crecimiento es vertiginoso, ¿verdad? Este, incluso un 10% de la población es adulta mayor actualmente. Exactamente, eh, tenemos eh, un aumento de la población, era Que ha ido muy rápidamente. Estamos hablando que casi 530 mil... Personas eh, ad eh, son adultas mayores en la realidad costarricense. Ah, y va a seguir la tendencia. Y vamos a seguir con esa tendencia. Muy bien, perfecto, excelente. Para adentrarnos un poco en los términos de, de estos resultados, persisten algunos estereotipos eh, que están muy arraigados dentro de nuestra sociedad costarricense en la forma en que percibimos a nuestros adultos mayores. ¿Cuáles son esos estereotipos que aún uno dice se mantienen, se mantienen, ha costado a nivel cultural? y los erradicando. Bueno, entre esos estereotipos, eh, a través de la investigación, logramos identificar que los que se encuentran más interiorizados en las personas entrevistadas están relacionados con la eh, vulnerabilidad o fragilidad, ¿verdad? se asocia a la persona adulta mayor como persona frágil o vulnerable, lo cual es importante analizar y reflexionar que el proceso de envejecimiento es heterogéneo, es individual y es multifactorial. Por tanto, no podemos decir que todas las personas adultas mayores son frágiles o eh, vulnerables. Otro de los estereotipos presentes en la eh, población entrevistada y que tiene un alto porcentaje es el pensar que las personas adultas mayores son como niñas o niños. La infantilización. La infantilización, exactamente, eh, que este acarrea, eh, bueno, tiene grandes implicaciones para las personas adultas mayores, porque eh, las personas que están alrededor, que tienen este tipo de pensamiento, pueden ejercer conductas autoritarias de sobreprotección eh, o de control sobre las personas adultas mayores, limitando el ejercicio de su autonomía. Era, se les quita la voz, no se toman en cuenta sus necesidades y en muchos casos se toman decisiones por hechos y hechas. Y suele pasar, hay muchos casos que a través de los medios de comunicación se ha visto que, que ocurren situaciones, ¿verdad? En ese sentido, donde pierden voz, pierden derecho a participar, tomar decisiones, esa autonomía se va perdiendo, exactamente. Hay otros elementos que me llaman mucho la atención y que van en la dimensión de determinar que son efectivamente estereotipos. Se les vincula. Eh, mayoritariamente como resultado de estas percepciones eh, síntomas de depresión por el hecho de eh, pertenecer ya a esta población adulto mayor, ¿cierto? Exactamente. Eh, a través del estudio se logra identificar que hay un alto porcentaje. es Cuentas un... y cuentos. 69,1% de la sí. población eh, que está de acuerdo, muy de acuerdo con la afirmación, las personas adultas mayores sufren de depresión. Eh, cuando en realidad la depresión la podemos sufrir en cualquier etapa de nuestra vida, ¿verdad? Y este, ser una persona adulta mayor no es sinónimo de tener depresión. Para la realidad costarricense, la mayoría de personas adultas mayores tienen bienestar, ¿verdad? Y, y manifiestan tener un, un buen estado de ánimo. En una investigación que habíamos hecho anteriormente en el IDESPO en el año 2019, donde se indagaron algunas cuestiones más del bienestar emocional logramos identificar que la mayoría de las personas adultas mayores participantes en el estudio muestran eh, satisfacción eh, con la vida, consigo mismos, y también eh, un propósito de vida. Muy bien, muy importante reforzar ese aspecto. Hay otro dato que, que se llama la atención dentro de esta línea. Eh, se les vincula con que son menos productivos lab laboralmente, con que tienen mal carácter también son resultados que mayoritariamente están asociados a nivel de la cuesta. Sí, hay, hay significativos porcentajes, por ejemplo, que tienen mal carácter. Eh, podemos observar que el 41% de la población está de acuerdo, muy de acuerdo con esta afirmación, cuando en realidad el, el mal carácter no es una característica propia de la vejez, sino más bien de la personalidad de esa persona a lo largo de su vida. Mira, no está asociado a la vejez. Eh, y bueno, se generaliza, ¿verdad? El problema es que se generaliza esta característica para toda la población adulta mayor. Eh, y este, sobre la productividad, igual eh, se preguntó, ¿verdad? Eh, el grado de acuerdo en que estaba la población entrevistada sobre si las personas adultas mayores son menos productivas en actividades laborales, obteniendo un porcentaje muy significativo, el 45,8% de las personas que consideran que están de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación. Eh, cuando eh, sabemos que la, las personas eh, adultas mayores tienen capacidades, ¿verdad?, y que aportan mucho al país en diferentes ámbitos. Claro, correcto. Y vayamos al otro lado. Existen algunos estereotipos que más bien eh, se vienen reduciendo en cuanto a las percepciones que tiene la ciudadanía y que más bien uno puede decir, pero es un resultado positivo. Estamos avanzando como sociedad hacia esa visualización que tenemos hacia ellos y ellas. Sí, por ejemplo dentro de los resultados de la encuesta logramos identificar que la población tiene eh, la idea de que las personas adultas mayores pueden seguir aprendiendo ahora tienen esa habilidad en diferentes áreas por ejemplo eh, eh, aprender tecnología en eh, lo que son eh, aprender aprendizaje de idiomas y llevar cursos en, en diferentes temáticas lo cual sin duda como usted lo manifiesta es un 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 porcentaje muy positivo. ¿verdad? Muy positivo. Sí. Y más que uno ve que ahora existe una gama importante, uno ve anuncios de cursos que sean hacia adultos mayores, que, que para aprender inglés, que para empezar con tecnología. Claro. ¿verdad? Sí, hay, hay, hay una gama, ¿verdad?, de, de cursos dirigidos hacia las personas adultas mayores. Sin embargo, sí hay que indicar que están muy centralizados. Y eh, hay que trabajar en el ámbito país de poder regionalizar. Centralizados, hablamos de que en el, área, en el área metropolitana. Entonces es muy importante también generar esas oportunidades de participación social y de educación para las personas adultas mayores en todas Cuéntese las regiones cuentos. del país. Claro, sí, que sea algo más homogéneo. <laughs> Exacto. ¿Cómo estamos a nivel de las percepciones que tiene la ciudadanía sobre el respeto a los derechos de los adultos mayores? O incluso el cumplimiento de leyes, toda la legislación que se ha aprobado en el país para eh, el respeto de los derechos de nuestros adultos mayores. ¿Qué tal estamos en ese tema? ¿Y qué Sobre los derechos de las personas adultas mayores, logramos identificar que casi el 50% de la población entrevistada considera que no se respetan en la realidad costarricense esos derechos. De si bien tenemos pues una serie de leyes, ¿verdad? Ayer justamente salió la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, eh, tenemos ¿verdad? todos estos instrumentos, inclusive eh, tratados internacionales que Costa Rica ha ratificado, como la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, por ejemplo. Eh, sin embargo, eh, todavía eh, falta divulgar, ¿verdad? yo siento que falta divulgación de estas eh, leyes que, el, que sean del conocimiento de toda la ciudadanía y de las personas adultas mayores que muchas veces no conocen estas leyes, entonces eh, al no conocerlas, pues no las, no, no las dan a respetar. ¿verdad? Entonces es muy importante generar sensibilización y educación eh, en esta temática. Eh, también se consultó en la investigación si las personas entrevistadas consideraban que se respetan las leyes, con respecto eh, a, a leyes ¿verdad? dirigidas a la, a la población adulta mayor. Y se logra identificar que igualmente el casi el 50% considera que no se respetan las leyes. Es sumamente llamativo y me permito aquí hacer en lectura de uno de los resultados del informe, que esto ocurre o, o esta sensación de que no se respetan los derechos en prácticamente la mitad de la muestra, cuando un 56%, 56 de las personas señalan que el principal aporte que realizan los adultos mayores es la experiencia, el conocimiento y la sabiduría. O sea, por un lado se valida... La experiencia de conocimiento en ellos, pero por otro lado hay una valoración de que no se respetan esos derechos. Así es. Se llama llama mucho la atención poderosamente la atención. eh Y bueno, y este este resultado que usted indica, ¿verdad? De que eh, se preguntó sobre el significado de las personas entrevistadas con respecto a las personas a lo que es ser una persona adulta mayor y se logra identificar exactamente que eh, sobresale la experiencia, la sabiduría del conocimiento. Y igualmente como aporte, también eh, se consultó como aporte y sobresale igualmente la experiencia, el conocimiento y la, y la sabiduría. En ambos ámbitos entonces. ¿eh? En ambos ámbitos. Ah, muy bien, excelente. Otro de los resultados de la, de la encuesta que llaman poderosamente la atención también es esa percepción sobre cómo nos estamos preparando para un eventual momento en que lleguemos a, a la edad de adulto mayor, ¿verdad? Y ustedes hicieron consultas bajo, bajo esa línea, si las personas se están preparando. Así es. ¿Qué resultados? Pues, sí, vos, eh, bueno, eh, como bien ya lo hemos dicho, ante el acelerado envejecimiento poblacional es muy importante eh, conocer si la población costarricense se está preparando para la vejez, porque hay que entender que el envejecimiento es un proceso que se da durante todo el curso de vida, podríamos decir que inicia desde el eh, nacimiento y por tanto las personas deben tomar conciencia de que están envejeciendo para poder generar estilos de vida saludables, ¿verdad? Todos los comportamientos de la actualidad pueden tener una Cuentas incidencia en cuentos. cómo se vive la vejez. Eh, con respecto a eso, entonces preguntó eh, si la población se está preparando para la vejez. A lo que sí, logramos identificar que la mayoría de las personas eh, entrevistadas se están preparando para la vejez. Pero un 60,9% indican que sí y un 38,3% indica que no se está preparando. Y entre esa población que sí se está preparando, ¿qué tipo de acciones se está tomando pensando sí. en ese futuro? Entre las acciones, eh, principalmente lo que están haciendo es, manifiestan, es cuidando su salud física. Hay un 30,6% de la población que indica que está cuidando su salud física. Eh, se preparan económicamente. Un 30,1% de la población indica hacerlo. Luego el cuidado de la salud mental, un 18,1%, y eh, posteriormente, digamos, con menos porcentajes, el mantener buenas relaciones sociales, eh, destinar tiempo para la espiritualidad o eh, aprender cosas nuevas. Es que uno podría pensar que en, en el imaginario ideal de ese panorama, cuando una persona ya eh, llega a esa edad, es que pueda tener los recursos económicos al menos suficientes para satisfacer necesidades básicas tener una adecuada salud mental, poder tener esa independencia incluso física para trasladarse, hacer que no pierdan esas, esas, esas conexiones, esas actividades propias eh, que pueden irse perdiendo pues por la evolución, de, digamos, de la edad en ese sentido. Entonces, qué importante es desde, desde las primeras etapas de la vida de uno ir fomentando esas prácticas para llegar a ese momento. Sí, por eso es... Eh, eh, sí. Como análisis de, la, de los resultados de la encuesta, es fundamental generar educación, sensibilización y concientización en temas de envejecimiento eh, con toda la población, ¿verdad? Y empezar desde las etapas más tempranas de la vida, desde la niñez, a través del sistema educativo, ¿verdad? Podemos empezar a este, enfocar estos temas en los niños para que se, ellos tomen conciencia de que es importante prepararse para esta etapa de la vida integralmente. Claro. Como usted lo dice, en todos esos ámbitos que tienen que ver con la economía, lo social, lo psicológico, lo físico, lo espiritual, entre otros aspectos. Y, y qué importante, aquí lo estoy viendo, eh, Noelia, la mitad de la población que está entre 18 y 35 años afirmó que sí toma acciones. Estamos hablando de una población bastante joven que sí está tomando acciones para prepararse para ese momento, entonces. Exactamente, el, el 50,4 de la población entre 18 y 35 años. Eh, un dato interesante uh -huh. es que conforme aumenta la edad mayor preparación para la vejez eh, digamos aquí lo, lo, lo vemos eh, digamos el grupo poblacional de, de entre 51 y 64 años el 74,3% considera que se está preparando entonces a mayor edad mayor preparación para la vejez consideran a nivel de nidez porque este ha venido, ha, sido, ha venido siendo un cambio progresivo dentro de esa actitud para irse preparando. Hacia sí, eh, pues ante el envejecimiento poblacional en Costa Rica se, se habla más de la temática, ¿verdad? Este, se generan procesos, también hay diferentes instituciones en el ámbito país que trabajan la temática. Y bueno, también constantemente, por ejemplo, el IDESPO, ¿verdad?, que realiza estudios desde el año 2005, viene realizando estudios de percepción que siempre se divulgan los resultados, ¿verdad? Toda todo esta información, ¿verdad? Cuentas que está y a la mano de, de la población, ayuda a que la gente vaya tomando conciencia de la necesidad de prepararse para la vejez y entonces este, la población se va educando y, y va generando es, esos cambios. Esos cambios positivos. Positivos. A, a, hacia, ese, hacia ese entorno que nos podamos ir enfrentando. Finalmente, la gente... Señala también cuáles considera que son las principales actividades que realizan los adultos mayores. ¿Verdad? ¿Cuáles son los principales hallazgos en esa materia? Ok, con respecto a las principales eh, actividades, se evidencia que las personas entrevistadas consideran que las personas adultas mayores principalmente, digamos, la actividad que realizan mucho es eh, rezar, meditar y orar. Ya en investigaciones anteriores de, que se han hecho en el instituto, hemos... Eh, logrado identificar pues, eh, porcentajes muy similares eh, en cuanto a la realización de esta actividad por parte de las personas mayores. Y eh, de hecho, en el 2019, en el estudio que se hizo, se consultó si las personas adultas mayores practicaban eh, alguna religión. Eh, de la muestra, el 80% practican una religión y de ellos casi la totalidad eh, consideran que la conexión con un ser supremo les ayuda en momentos de dificultad. Verá, hay diversos autores y autoras que este, concluyen que eh, la espiritualidad es un, y, y, y también la religión eh, es un recurso importante uh -huh. eh, de apoyo emocional para las personas adultas mayores. Ah, muy bien. Este es el podcast Cuentas y Cuentos en cada episodio, un universo. Hoy conversando de manera muy amena con Noelia Alfaro Vargas, investigadora del IDESPO. Y para ir cerrando pues este, este importante capítulo, hacemos referencia a esta encuesta que, que viene publicando justamente el IESPO con resultados sumamente interesantes. A modo de resumen, Noelia, se mantienen estereotipos eh, que van en contra de la percepción de, la, de los adultos mayores. Existe todavía discriminación, existen percepciones de que se respetan los derechos de nuestros adultos mayores. Hay situaciones positivas, por ejemplo, también por el lado de que pensamos con con mayor profundidad que los adultos mayores pueden aprender, acceder a nuevas tecnologías. Y por otro lado, dato fundamental, eh, existe más conciencia social de que nos debemos preparar hacia ese, hacia ese momento eh, importante de nuestra vida, como es la, 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 la etapa de ser adultos mayores, ¿cierto? Así es. Definitivamente, eh, a través de este estudio se logran resultados importantes, que el objetivo es también poder incidir, ¿verdad?, en, en la política pública para... Generar cambios que ayuden a enfrentar el fenómeno del envejecimiento poblacional en Costa Rica. Y el IDESPO, que, como siempre, generando discusión importante sobre este tipo de temas, eh, realizando estudios que arrojan resultados sumamente interesantes sobre la materia poblacional. Así que muchas gracias, eh, Noelia, por acompañarnos en este episodio de Cuentas y Cuentos. Esperamos contar con una participación suya más adelante y, por supuesto,. Daremos seguimiento a los diferentes estudios que desde la IDESPO de la Universidad Nacional se vienen realizando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Guillermo. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio de Cuentas y Cuentos. Continuaremos con más episodios trayendo más historias, más información absolutamente relevante sobre el quehacer de la Universidad Nacional y que tiene una incidencia en la vida de todas y de todos. Soy Guillermo Solano, de la Oficina de Comunicación. Muchas gracias por acompañarnos. Cuentas y cuentos.